Empecemos con clases, clases de salarios. Vamos a ver tres clases de salario. La primera clase, según la persona que lo perciba. ¿Quién recibe este tipo de asignación económica? ¿Quién recibe este tipo de retribución económica? Vamos con el primero. Los jornales. ¿Quiénes generalmente reciben los jornales? Hablamos de acá de obreros, peones, campesinos. ¿Sí? Son generalmente este tipo de personas las que reciben este tipo de pago. Y es el pago por jornada o día laborado. ¿Sí? Es el pago por jornada o día laborado. Por ejemplo, las personas que trabajan en fábricas, los albañiles que trabajan en una construcción, me van a pagar por la cantidad que he hecho o sinceramente por el tiempo que he estado desempeñando algo. Los campesinos en las actividades agrícolas. Y las personas que reciben este pago generalmente se llaman jornaleros. Te pago por jornada o día laborado. Luego vayamos con el sueldo. Al hablar de sueldo, hablamos del tipo de retribución que reciben las personas que trabajan tanto en empresas públicas como privadas, pero tienen una característica diferente. Estas personas están en planilla. ¿Sí? Al estar en planilla, también recibo todos los beneficios de ley que me corresponden, que lo he mencionado hace un momento. Y, de alguna manera, estoy sujeto a un registro ya, de alguna manera, de parte de la empresa. Entonces, al hablar de sueldos, ¿qué ejemplo puedo poner acá directamente? Puedo poner a las personas que son nombradas o contratadas en una institución pública. A personas que, de alguna manera, están dentro de planilla y reciben su pago de manera mensual o quincenal. Algunos reciben de manera mensual, otros reciben de manera quincenal, pero aquí tenemos este tipo de personas. Un personal, una persona, un empleado nombrado en el Estado es una persona que está en planilla y se le paga periódicamente. Vayamos a los honorarios. Entonces, cuando hablamos de sueldo, hablamos de planilla y beneficios de ley. Honorarios. Al hablar de honorarios, hablamos de todo pago que recibe los profesionales, los técnicos o cualquier persona por ejercer una actividad de manera independiente. Entonces, al hablar de honorarios, hablamos de actividad que se ejerce de manera independiente, ¿sí? De manera independiente. Profesionales, técnicos o cualquier tipo de persona. Una persona que está bajo el régimen de honorarios gira lo que se llama recibo por honorarios. Estos pueden ser físicos o, como ahora está implementando la SUNAT, pueden ser virtuales, que en algún momento va a llegar a ser 100% virtuales. ¿Qué más? Por defecto no están en planillas, es decir, no están sujetos a los beneficios de ley, pero sí a los pagos que corresponden a los montos que se haya acordado con el trabajador o la persona a la cual estoy prestando un servicio. Ahí tengo un abogado, un contador, un médico, un odontólogo, consultores independientes, un profesor que trabaja como tercero, también en una institución educativa, un arquitecto, por ejemplo, que tiene una actividad formal, dependiente en una empresa, pero los fines de semana le encargan trabajos adicionales, como firmar planos. Por esa actividad va a generar un recibo por honorarios. O un gasfitero que sencillamente va a tu casa y hace un trabajo de gasfitería y te muestra su importe a cobrar en un recibo por honorarios. Esos son ejemplos de este tipo. Luego, al hablar de emolumentos, el emolumento es un pago, es una asignación que se hace a
funcionarios públicos. ¿Y cuál es la característica de estos funcionarios? Ejercen actividades importantes dentro del Estado. Son actividades o cargos de confianza, en el cual, de alguna manera, al ser cargos importantes y cargos de confianza, necesitan una alta retribución y un régimen especial. Al decir emolumentos, podemos poner el ejemplo de los congresistas, el presidente, algunos consultores del Estado, ministros del Estado, el premier de la nación, etc., etc. Sigamos con el siguiente régimen. Dieta. La dieta es la asignación que se da a las personas por participar en reuniones de directorio o de consejo. Es el pago que se da a las personas por participar en reuniones de directorio o de consejo en empresas o instituciones públicas. El monto de la dieta depende de cada empresa o institución. No hay un monto definido, ¿sí? En todo caso, estas reuniones pueden ser de manera ordinaria, es decir, están programadas en el año, o extraordinarias, no están programadas, pero se asiste. Cada vez que vas a una reunión, pues luego te dan el pago correspondiente. Consejeros municipales, consejeros regionales, una reunión de directorio del Banco Central de Reserva o el Banco de la Nación, son ejemplos de eso. Entonces, vayamos con un ejemplo para ver si hemos entendido un poco todo esto que hemos mencionado hasta este punto. Un profesor contratado en un colegio particular de la capital que trabaja en turno diurno, pero en las tardes trabaja por horas enseñando inglés, ¿qué tipo de asignaciones recibe? Por ejemplo, en el primer trabajo, en el trabajo diurno contratado en este colegio, recibe lo que se llama un sueldo. Está en planilla, está contratado, hay un contrato, una vinculación con una empresa, en este caso una institución educativa. Y en la segunda parte me habla que esta persona libremente, independientemente, en sus ratos libres, por horas, enseña inglés. Por eso tendría que gestionar o generar lo que se llama recibo por honorarios, ¿sí? Continuemos entonces. Luego tenemos el segundo punto, según el poder adquisitivo. Y acá tenemos cuatro tipos: salario mínimo legal, salario mínimo vital y tenemos el salario real. Vayamos con el primero. Salario mínimo legal es el importe que se debe pagar a una persona por una actividad que ejerza, ¿sí? Al hablar de legal, hablamos de ley. Este importe es establecido por el Estado mediante ley. El Estado cada cierto tiempo regula el salario mínimo legal de acuerdo a diferentes factores: la economía, la inflación, otros factores. Cada cierto tiempo lo va regulando, generalmente es aumentando. Entonces, ¿cuál es el salario mínimo legal actualmente? 850. Ese es el salario mínimo legal. El salario mínimo legal es también llamado salario de referencia. Es una referencia a partir del cual las empresas pueden pagar para arriba, en este caso. Ya hemos dicho 850. ¿Cómo es el trámite o quién establece este salario? Es establecido por el Ministerio de Trabajo y luego aprobado por el Poder Legislativo, ¿sí? Y es básicamente cómo se aprueba esto. Luego viene el salario mínimo vital. Es un importe que lo establece también el Estado. En este caso el importe es 1.500. Al hablar de salario mínimo vital, hablamos de que es un importe que a los trabajadores va a permitir satisfacer lo que se llama la canasta básica alimentaria, la canasta de consumo básica alimentaria, es decir,
el tema de subsistencia de las personas. Entonces, de acuerdo al INEI, el Instituto Nacional de Estadística, 1.500 sería básicamente lo básico que necesitaría una familia de 3 personas para poder sobrevivir y vivir adecuadamente, ¿sí? Eso es. Y esto se establece a través de encuestas que realiza el INEI cada cierto tiempo, las llamadas encuestas ENAO. Luego viene el salario nominal. Es el importe que te pagan por realizar una actividad. Si a ti te dicen que te van a pagar 1.500 y te pagan 1.500, eso viene a ser salario nominal. Si te dicen 2.000 y te pagan 2.000, eso viene a ser el salario nominal. ¿Y qué es el salario real? Es básicamente un indicador que mide la capacidad de compra de tu salario nominal. Nadie te paga hoy, te voy a pagar como salario, tu salario real va a ser esto. No, salario nominal sí, pero salario real no. Es un indicador que mide la capacidad de pago de tu salario nominal. Imaginémonos que el día de hoy consigues trabajo y te pagan lo básico, 850. Y tú estás feliz, llegas a tu casa y tú cuentas eso a tus papás y a partir de ahora pues yo voy a asumir ciertos gastos. Voy a pagar el agua, la luz, el teléfono, el cable, hasta voy a bañar al perrito del veterinario. ¿Sí? Todo eso lo vas a asumir. Eso es lo que crees. Pero yo pregunto, ¿qué es lo que realmente te va a permitir cubrir o comprar con tus 850? Ahí viene el tema del salario real. Imagínate que tú sales un fin de semana, te vas a hacer compras al supermercado y tienes una lista de 400 soles. Ya se fue esto. Y por ahí vas y pagas el agua, el teléfono, la luz, el cable y 400 soles. Y por ahí una salidita. ¿Qué pasó? ¿Y el resto de cosas que ibas a comprar? Entonces, el salario real mide eso. Con lo que tengo, ¿cuánto puedo comprar? Si sube la inflación y los salarios se mantienen, en este caso el salario nominal, ¿qué va a pasar con tu salario real? Se va a reducir la capacidad de compra de tu salario real, va a disminuir. Vamos con el siguiente punto. El salario según quién pague. Salario por tiempo, salario por destajo, salario con bonos o primas, o salario con pago de beneficios. Vayamos con el primer punto. Salario por tiempo. Es el pago que se realiza en base a unidades de tiempo. Minutos, horas o días. Tomo en cuenta el tiempo que se ha demorado en realizar una actividad. Y de acuerdo a eso, te pago. Algunos familiares de ustedes de repente en algún momento ha ido a Estados Unidos. Y les ha comentado cómo es el estilo de vida ahí. Muchas de las actividades que se realizan ahí se pagan por horas. Depende de la actividad, un importe. Pero ahí tenemos eso, pues. Pago por unidades de tiempo. Luego viene el salario por destajo. Es el pago que se realiza por avances de obra, por piezas realizadas, por unidades producidas o por lotes producidos. Por ejemplo, cuando le pagas a un albañil en una construcción, le estás pagando por un porcentaje de la obra hecha. Entonces te pago tanta cantidad. O por ejemplo, vayámonos a Gamarra. Muchas personas en Gamarra, que son de rubro, que es básicamente rubro textil, trabaja por este mecanismo. Por cada camisa te pago 0.05 de sol. O por cada lote de 10 camisas realizadas, te pago 5 soles. ¿Te estoy pagando al destajo? Sí, pues te estoy pagando al destajo. Por unidades o por cantidades. Luego viene el salario por bonos o primas. En este caso, es algo adicional a tu retribución que generalmente recibes. Soy un comisionista. Me pagan mis comisiones que he realizado, pero como he pasado la valla que me han planteado,
tengo un adicional, tengo un bono, tengo una prima. Y esto puede ser por rendimiento personal o también puede ser por un rendimiento del equipo de trabajo. Salario por beneficios. En este caso, al hablar de beneficio, hablo de participación en utilidades. No todas las empresas reparten utilidades. Hay un monto mínimo que tienen que generar y un monto mínimo de trabajadores a partir del cual puedo decir que esta empresa paga o no paga utilidades. Entonces, imaginémonos que una empresa tiene un excedente de utilidades de 20% y se determina que el 10% hay que repartirlos entre todos los trabajadores. ¿Eso es algo adicional a tu retribución? Sí, pues es algo adicional. Y esto se paga generalmente en el siguiente año. Si estamos en 2017, me pagaría en el primer trimestre del 2018. ¿Sí? Y hemos visto esto. Y con esto acabamos esta primera parte.